Cuba Información. Uno de los aspectos que ha caracterizado a la Revolución Cubana es precisamente el internacionalismo. Cuba, a pesar de ser un país pobre del tercer mundo, pues lo ha caracterizado precisamente la cooperación con otros países tercermundistas. Y uno de los elementos o uno de los aspectos en los que Cuba ha colaborado más con estos países tercermundistas es precisamente en el tema de la educación. Cientos y miles de estudiantes de diferentes países tercermundistas han venido a Cuba y se han pasado largos años de estudio en la isla. Y bueno, pues nos complace tener aquí a dos representantes de esa solidaridad y de esa cooperación en el terreno de la educación, a nuestro compañero Mustafa Ali y a Sarayu Ali. En este caso, Mustafa Ali, pues Sarawi, y Sarayu Ali de Benín. De Benín. Así que, bueno, pues vamos a estar hablando un poquito con ellos. Sí. Y José, ¿tú querías también mencionar alguna cosa sobre esto? Yo simplemente señalar antes de que, bueno, de que hagáis un poco el relato y el recuerdo, ¿no?, de vuestra estancia en Cuba, es cómo contrasta esto con lo que reflejan los medios de comunicación. Primero, que no reflejan nada de lo positivo de Cuba, de todos estas decenas de miles de estudiantes que ha formado Cuba gratis. Y por otro lado, cómo se organizan gigantescas campañas mediáticas en contra de la solidaridad cubana en otros países. Actualmente hay una gran campaña mediática en Brasil contra los cooperantes cubanos a través de un convenio entre Brasil, Cuba y la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, pues queríamos, más que hablar de esa campaña mediática y de lo negativo y lo doloroso y un poco lo miserable de todo este asunto de los medios, queríamos hablar en positivo, ¿no? Y aprovechar que tenemos a dos colaboradores del equipo ya nuestro de Cuba Información, pues recordar un poco vuestras estancias en Cuba y lo que significa Cuba para vosotros, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, de verdad, cuando hablamos sobre la solidaridad cubana, eso no puede tomar mucho tiempo hablando sobre eso. Lo hemos hablado aquí varias veces. Y en la calle también lo abordamos, pero eso que dicen, y acaba de decir que la gente aquí no quiere entender cómo un país pequeño como Cuba, que de aquí la imagen que da es que es un país pobre, puede ayudar a tantos países, ¿no? Y cuando tú hablas de la solidaridad, la que nos ha tocado vivir es la de la educación, pero está la de los médicos que acaba de mencionar, está en casi todo lo terreno. Pero lo que la gente no entiende es que Cuba fomenta ese desde la base. Y los cubanos viven eso y lo entienden mejor que, ¿cómo se llama? Que entiende que ser solidario no es dar lo que te sobra, sino lo poquito que tú tienes lo puedes compartir. Mucha gente no lo entiende. Y ahora, Tadeo, me preguntaste qué estoy haciendo ahora. Como no estoy trabajando, pero estoy haciendo un curso sobre dinamización comunitaria. Y si supiera un poquito de Cuba, de verdad es como un terreno para alimentarse, porque hablan de la, ¿cómo se llama?, lo colectivo. Cómo en situación que estamos viviendo ahora de crisis, cómo la gente puede organizarse desde los barrios, desde su comunidad, para poder resolver los problemas que muchas veces no necesitan ni dinero, mucha riqueza para poder resolver, sino compartir entre su propia gente, ¿no?, entre compañeros. Y eso lo hemos vivido en Cuba durante el periodo especial. El compañero que estuvo en Santiago de Cuba, en la beca Quintero, ¿cómo lo vivimos? Pues te digo, ¿ya? Yo siempre, perdón. Ya siempre había bajado casi todo, la comida en los
en la residencia. En la residencia ya no es como antes, pero siempre había comida. Aunque sea poco, nos dan ese poco, esa poca comida. El día que hay pollo, bueno, aunque fuera una alita, pero cada uno tiene que tener su parte. Pero eso se llama solidaridad y hay que vivirlo desde dentro para poder entender por qué Cuba lo está exportando. Y yo no lo entiendo. Una vez, la primera experiencia sobre eso fue que ya cuando llegué aquí, ya llevo casi 10 años aquí, y un cooperante, un voluntario que estuvo en Mozambique, y cuando regresó a mí me pregunta, ¿de dónde estudiaste tú? Digo, no, en Cuba. Dice, mira, yo vengo de Mozambique y yo pensaba que los europeos que iba a ver ahí serían portugueses, pero la mayoría ahí son cubanos, son médicos cubanos. ¿Qué hace cubano allá de, tan lejos? Digo, mira, los cubanos, ahora que vosotros vais allá a África, pero los cubanos desde ya tienen, históricamente, van allá. Y entonces son... Bueno, por eso digo, si sigo hablando, hay anécdotas y hay casos que hay que... Realmente siempre es gratificante hablar de Cuba. Es muy gratificante. Pero también a veces es doloroso cuando vienes a ver, te escuchas tanta infamia. Eso es algo un poco doloroso. Tanta infamia que se habla de Cuba. Y ahora mismo tú estabas diciendo que hay mucha campaña contra, pues está haciendo una campaña contra los cubanos que están haciendo, aportando en Brasil. Brasil, sí. Pero no es la primera. Hay que recordar el rechazo que hicieron los norteamericanos, bueno, mejor dicho, el gobierno norteamericano a la brigada Herney Riff, que iba preparada, lista, ayudar los norteamericanos en el tiempo de la Katrina cuando realmente los necesitan. No, el gobierno americano dijo que no. Y eso es, hay que verlo de no sé de qué modo. Pero sí, claro que yo por lo menos lo entiendo, porque Cuba siempre ha representado el peligro de la pérdida de la economía del norte, de los norteamericanos en América Latina. Pero Cuba hay que verla desde el punto de, como decía, de la solidaridad. Yo estuve en Cuba cuando compartían conmigo más de 30.000 estudiantes en la isla. Más de 30.000 estudiantes en la isla. Compartimos lo mismo, tanto guineanos, mozambicanos, como decir, saharauis, yemenitas, libaneses, no, de todos, son más de 30.000 estudiantes, como decía mi compañero. Cuba no es que tiene mucho, Cuba es un país pobre, pero siempre ha repartido el poco que tiene. Por más campañas van a hacer, nunca van a dañar ese principio de solidaridad que Cuba ha sembrado en diferentes partes del mundo. Yo, por ejemplo, aquí estoy aquí, no porque ustedes me han llamado. No, yo vengo aquí voluntariamente, porque cuando me enteré, porque yo estoy haciendo un máster en la Universidad de Leyoa. Yo la primera vez que vengo a España. Busco las informaciones y lo primero que encuentro es Cádiz, Cuba. Y digo, no, ese es el lugar mío. Ese es el lugar mío. Por lo menos aportar, aunque sea con una gratitud, o mejor dicho, no sé, decir la realidad, hablar esa realidad que muchos norteamericanos, bueno, que el gobierno norteamericano no deja a sus propios ciudadanos a visitar a Cuba.
porque si van a Cuba, se contactar con la realidad, como decía, eso se va a entender, el pueblo norteamericano va a entender y se va a quitar esa mascarilla de todo tipo de información. Por eso yo digo, viví la realidad y lo estoy diciendo, francamente, sinceramente. Y es algo que viene, como decir, espontáneo. Es algo que yo, está inculcado en mí, y no solamente en mí, en diferentes partes. Ahora cuando yo lo vi, empezamos a saludarnos, es como, es, para mí es una familia. Él es una familia. Y al igual que en diferentes partes del mundo, ahora mismo cuando empezamos a hablar por el Facebook, no sé, oye, fulano, no. Y ahí, en el Facebook hay una asociación de los caribeños que han estado en Cuba, fundada en el Yemen. Cuando uno ahora mismo empieza a entrar, yo soy, cuando yo la primera vez uso el Facebook, porque pocas veces lo uso, veo asociación de los estudiantes que han estado en Cuba, estudiantes caribeños. Eso es algo impresionante. Y muy hablando, importante. Hablando sobre eso, tengo que mencionar como él ha hablado de los que han estado en Cuba. Fíjate, hace a finales de diciembre me llamó un compañero que estuvo en Cuba, también estudió desde Benín. Me dice, mira, y nos invitó el nuevo embajador de Cuba en Benín, a todos los estudiantes, a todos los que estuvieron en Cuba, nos ha invitado a la embajada para poder, para conocernos, porque él acaba de llegar. Digo, ah, mira, bueno, es también hay que cultivar la solidaridad, ¿no? Ese es el fruto de la solidaridad, porque se ve en todas las partes del mundo, por no ser en el Sahara, en África. Él lo decía, el embajador de Capaz, ¿no? Invita a todos los que han estado en Cuba para hablar de Cuba. Ese es el fruto verdadero, esa es la verdadera semilla que se engendra en diferentes partes del mundo y da su fruto. Pero claro, fruto que se puede hacer un beneficio, nunca es un daño. Claro. Yo quería decir algo, y es que hay algo muy importante, y es que muchas de estas personas, como ellos, por ejemplo, que estudiaron en Cuba, no se pasaron 6 meses ni un año, se pasaron 8 años de sus vidas ahí estudiando en Cuba. O sea que tener una persona becada durante 8 largos años es algo que llama mucho la atención. Y lo otro es que estuvieron compartiendo con el pueblo cubano. Por ejemplo, Ali, yo lo conocí en la Universidad de La Habana. Estuvimos juntos en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, y estábamos juntos en la residencia estudiantil. Y ellos realmente no se sentían extranjeros en Cuba. Claro. Yo pienso que eso es muy importante. El hecho de que un país te acoja de verdad. O sea, Cuba dona, de alguna manera, o ofrece a los estudiantes extranjeros el 30% de sus capacidades universitarias, que es mucho decir, el 30%. Y ellos, al llegar a nuestro país, pues se sintieron verdaderamente acogidos. No ya porque el gobierno los estaba becando, sino porque el estudiantado cubano los recibió a ellos como hermanos. Estoy seguro que después de pasar varios años allí, o después de pasar un tiempo, ellos ya no sentían la diferencia. O sea, el hecho de venir de otro lugar no los hacía para nada diferentes, porque no recibían un trato diferenciado en ningún sentido. Yo le contaba a la gente sobre nuestra experiencia, por ejemplo, de trasladarnos de Bahía hasta la Universidad de La Habana, desde nuestra residencia hasta, y que el autobús estaba ahí y que nadie pagaba ni un céntimo para llegar a la universidad. Tú que estás ahora en Leyoa haciendo su máster, por favor, el autobús para por llegar favor, ahí, ¿cómo es? Como decía, aquí, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, sobre todo en la Unión Europea, yo que soy estudiante, tengo que ir a alquilar una casa. Ahora mismo estoy alquilando una casa. Sin embargo, en Cuba pasé más de casi, digo, 20 años hasta la estudiando y nunca pagué un centavo para mi beca. Jamás, y la vi lo contrario. Me pagan. Me dan de su dinero, a pesar de la escasez, y a pesar de me dan de su dinero para que yo hiciera lo que valió, aunque se fumara, aunque se comprara una caja de cigarro. Pero me dan de su dinero. Acuérdate que el cigarro se repartía, aunque no fumara. No, todo. nos daban un paquete de cigarro. No, yo recuerdo que me daban 12 cajas. 12 o más. No recuerdo, pero no, me dan 24 cajas. Los que no fumaban vendían la caja de cigarro. Sí. Para salir. Y añado, porque como ya he mencionado, el curso que estoy haciendo, comunidad,
como dinamización comunitaria. Aprovecho para saludar a los compañeros, sobre todo las compañeras que son la mayoría. El martes pasado estuvimos, porque aquí también se ve con la crisis el rechazo que hay hasta el inmigrante. Y entonces el Ayuntamiento de Bilbao también está haciendo como si fuera una dinamización desde los barrios para que para combatir los prejuicios que hay sobre la inmigración. Y entonces, el ejemplo cubano, por ejemplo, puede servir aquí. Y cuando fuimos a eso lo tuvimos en Recalde. Cosa que en toda parte se repite sobre los inmigrantes, que son los que vienen a quitar el trabajo, que son los que quitan los servicios, son delincuentes. Entonces, eso es lo que el propio Ayuntamiento de Bilbao quiere combatir, ¿no? Y entonces escoge, ¿cómo se llama? Se llama Be Inclusive en inglés. Uh-huh. Be Inclusive Bilbao. Para que entre autóctonos e inmigrantes puedan sentarse, hablar sobre y combatir ese tipo de rumores, ¿no? Y es importante la solidaridad para poder entender eso. Pero lo han dicho ellos mismos que es difícil combatirlo ya cuando la persona es mayor. Desde pequeño es que hay que empezar a hacerlo. Y Cuba lo ha hecho con la niñez, desde la escuela. Yo compartí la universidad, compartí las casas, compartí incluso casas de dirigentes, tantos de nivel bueno, diferente, en el campo, donde quiera yo he estado, en Cuba. Siempre he sido como si fuera uno de la familia, siempre. Incluso nosotros los saharauis, ¿saben qué decían de nosotros? Bueno, el régimen marroquí, decían que nosotros nos envían a Cuba para convertirnos en unos comunistas, en no sé qué cosa. Sí. Bueno, fíjate tú hasta dónde llego, es igual de como hacían, como dijeron en sí, yo lo llamo. De los niños de Cuba cuando los enviaron en Mariel, ¿no? Sí. Hacen como si fueran unos demonios, ¿no? Nos van a quitar de los niños de sus familias para enviarlos a Cuba para ser comunistas, para ser terroristas y etcétera, etcétera. Y aquí estamos.